El resto del tiempo que le corresponde al Comité de la Democracia Cristiana, le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Iván Flores. Gracias, señor presidente. Hace unos días atrás, en mi región, nació un niño en la calle. Y nació porque se cansó de esperar que la prometida ambulancia para el sector costero llegase. Señor presidente, desde hace años los dirigentes de la costa de Valdivia han insistido en que se merecen este equipo básico y la respuesta llegó a medias, solo hasta las 8 de la noche. O sea, la gente puede ser transportada a un centro de atención de urgencia, hospitalario o al mismo sapo que tiene el consultorio hasta las 8 de la noche. Y la justificación que ha dado la Autoridad de Salud es técnicamente comprensible. Vivimos en un país de manuales, de reglamentos, de formas de priorizar inversión, pero la estadística indica que Niebla tiene menos demanda que otras localidades, por lo tanto, no se justifica la inversión. Y la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política de las autoridades, cuando el sentido común nos indica otra cosa. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? ¿Cuánto cuesta tener un servicio allí para cuando los más de 25.000 habitantes del sector costero puedan tener una emergencia o un caso fortuito que deba ser atendido con urgencia? Este niño, señor presidente, nació ahora en junio en la calle, cuando la temperatura a veces baja de cero. Quiero pedir un oficio, señor presidente, a la ministra de Salud, a la subsecretaria de Salud, al intendente regional, al presidente del CORE, al alcalde de Valdivia y con copia al Consejo Municipal, pero especialmente un oficio a don Patricio Alarcón y a don Enrique Espinosa, que son los dirigentes que han estado insistiendo en que se haga justicia con el sector costero y se les considere ciudadanos también de primera categoría y que merecen tener este equipamiento mínimo. También al señor Seremi de Salud y al director del servicio, por ciento. Gracias, señor diputado. Se despacharán los dos oficios solicitados por usted. En cada uno de ellos adjuntará el texto de su intervención. Con la adhesión de los parlamentarios que estamos levantando el brazo y que es unánime y la mesa ha tomado...